Estamos de vuelta, queridos amigos. Nos encontramos ya con el doctor Héctor Rodríguez con el tema de enfermedades cardíacas en perros, enfermedad de Chagas. El doctor Héctor es médico veterinario, doctor en microbiología. Posee la tesis doctoral en arritmias en enfermedad de Chagas. Un postdoctorado en inmunopatología cardiovascular por la Universidad Autónoma de Madrid. Y además es investigador jefe del Laboratorio de Fisiología Renal y Cardiovascular del IBIC en Venezuela. Estimado doctor, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. En este momento lo estamos ya nombrando como coanfitrión para poder escuchar la charla que nos ha preparado el día de hoy. Dejamos de compartir pantalla en estos momentos y podemos dejarle el control a usted. Adelante. Hola, muy buenas tardes, noches. ¿Se me escucha? Sí, doctor, lo podemos escuchar perfectamente y en estos momentos estamos visualizando ya su pantalla y se le puede apreciar bien con su cámara y micrófono. Perfecto. La presentación, bueno, todo ok, ¿verdad? Sí, todo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por su gentil invitación. Estuve pues al final de la ponencia anterior y realmente me resulta grato pues el abordaje multidisciplinar pues de las enfermedades, ¿no? O sea que así como un ser vivo pues es un modelo holístico, pues de alguna manera pues el abordaje también tiene que hacerlo de esa forma. Digamos que mi enfoque pues es más convencional, sin embargo pues también quisiera llamar la atención sobre un asunto que realmente a veces se ve poco, se tiene poca publicidad, ¿no? Pero que pareciera ser muchísimo más prevalente de lo que imaginamos. Voy a presentar, digamos, todo pues en función del caso venezolanos. Sin embargo, pues me parece que allí pueden encontrar criterios para juzgar pues la situación de su propio país, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre la enfermedad de Chagas, ¿verdad? Que es el asesino silencioso. Bueno, un poco vamos a ver pues algunos aspectos fundamentales del ciclo de vida del parásito, de la epidemiología de la enfermedad, de la clínica, de cómo se hace el diagnóstico pues, y del tratamiento. Fundamentalmente, pues esos son los grandes aspectos pues, que vamos a tocar. En primer lugar, pues vamos a hablar un poco de la biología del parásito y del ciclo de vida del parásito. No es mi intención detenerme pues en exceso pues en esto, porque bueno, son aspectos fundamentales pues de la formación médica. Sin embargo, pues es decir que este parásito pues pertenece pues a los llamados tripanosomas estercolarios, porque se transmiten a través de la picadura del vector, no de la picadura, perdón, del vector, sino de su deposición, de sus heces, ¿verdad? Es una enfermedad metaxénica porque el vector, pues, el parásito sufre, pues, una transformación, es un vector biológico, ¿no? Sufre una transformación dentro del vector, pasa de epimastigoto a tripomastigotes metacíclicos, esto a diferencia de otras parasitosis tripanosomatidias veterinarias, por ejemplo, que es donde muchas veces los vectores son mecánicos, pues, actúan, pues, simplemente pasando la enfermedad de un sitio a otro. Una vez que el parásito ingresa dentro del hospedador, invade pues una gran variedad de células
Pues mire, se ha reportado desde las células de la glándula adrenal, la córnea, neuronas, o sea, invade virtualmente cualquier célula nucleada. Sin embargo, pues las más comunes son las células musculares lisas y estriadas, ¿no? Como digamos, el elemento más común. Una vez allí pasa a la forma replicativa intracelular, que es el amastigote. Una vez cumplido su ciclo, se transforma de nuevo en un tripomastigote, pues si el hasta que el vector pues toma una sangre pues del animal o de la persona infectada, y el ciclo vuelve a comenzar. Digamos, esto a grandes rasgos es el ciclo. En Venezuela se han reportado pues más de 23 especies transmisoras. Rotmius, ¿verdad? Es una especie que, según he podido ver, es muy prevalente pues en muchos países, ¿verdad? Pastrongilus, ¿verdad? Geniculatus, Megistus, según el sitio, ¿verdad? El país también, el Triatoma infestans, ¿verdad? En caso de Venezuela, el Triatoma maculata. Pero lo primero, pues, que yo creo que es importante que nosotros como veterinarios sepamos es identificar las vinchucas. Aquí en Venezuela le dicen chinches, ¿verdad? En un lenguaje más técnico son triatominos. Pero que sepamos identificar, incluso tener un catálogo, si es que estamos en zonas que son endémicas, ¿no? Donde nosotros podamos mostrar al propietario si, pues, es capaz de identificar. Entiendo por los estudios que hicimos en España en humanos que el altiplano boliviano, por ejemplo, es bastante prevalente. Me suena que Ecuador también, aunque no tanto como Bolivia, bueno, pues ya los otros países, Argentina el norte. Luego, y bueno, muchas veces esa prevalencia tiene que ver con la distribución de estos vectores. Simplemente saber, en este caso, pues de distinguir Rotmius y Pastrongilus, pues va a depender básicamente uno de los criterios, pues es del nacimiento de las antenas. En el caso de Pastrongilus, pues el nacimiento es muy cerca de los ojos. En el caso de Rotmius es distal a los ojos, ¿no? Luego, la otra cosa importante es que la prosbosis, de verdad, con que el insecto se alimenta, está completamente adosada a un surco, ¿verdad?, que discurre ventral, pues, a, digamos, a lo que sería, pues, sería, pues, el segmento cefalópodo, o sea, cefálico, perdón, del insecto, a diferencia de otros chinches, ¿verdad?, que no son hematófagos, sino que son fitófagos o que son incluso depredadores. Y que pueden tener un patrón de coloración muy similar, ¿verdad? Estos son, digamos, algunos criterios que son importantes, ¿verdad? Para ser capaces de distinguir estos vectores, para simplemente reforzar, pues, un poco la importancia del vector. Les voy a presentar un caso. Nos llamaron de un conjunto residencial de la ciudad donde resido, un conjunto residencial de clase media alta, donde pues una persona consiguió pues uno de los vectores debajo de la cama, pues de su cama, ¿no? Hicimos unas jornadas allí en caninos, pero hicimos unas encuestas y fíjense que a medida que nos íbamos alejando de las quebradas, el número de avistamientos pues era menor, ¿verdad? O simplemente no era avistado, ¿verdad? La gente o dudaba o no avistaba, pero digamos, lo que estaba más cercano pues a la quebrada era donde la gente reportaba pues avistamiento, y aparte pues que aquí había una cerca perimetral con una serie de focos de luces, ¿verdad? Y que son muy atraen pues mucho a los vectores, ¿no? Porque eran focos luces blancas, ¿no? Y la otra cosa, bueno, como les decía, pues la presencia de un curso de agua, de un arroyo, una quebrada, ¿verdad? Con abundante vegetación y deposición de basura pues hacia esta zona de aquí. Otra cosa que nos llamó la atención es que muy cerca de esta zona, pues más o menos aquí donde les voy señalando, había pues una especie de comuna, de cooperativa, donde los campesinos de muchas zonas muy prevalentes, pero rurales, ¿verdad?, traían sus hortalizas y los vendían casi que pues directamente allí, ¿verdad? Y una de las sospechas que nosotros teníamos es que estos vectores fueron introducidos, ¿verdad?, en vehículos, ¿verdad?, que vienen de zonas urbanas y que muchas veces no tienen ningún protocolo pues de limpieza o de desinfección, ¿no? Fíjense que aquí estamos hablando de otra ciudad de Venezuela, del centro de Venezuela, una zona bastante urbana donde podemos observar el avistamiento de otro vector, ¿no?, donde estas personas reportan avistamiento. Pues fíjense que es un piso de granito, pues son unos apartamentos, ¿no?
Entonces, fíjense que estamos hablando que normalmente estos vectores son silvestres, ¿verdad? Están del medio silvestre, del medio boscoso, pero como muchas de nuestras ciudades están construidas pues en entornos boscosos, ¿verdad? Incluso con desplazamiento de bosque, ha habido un proceso de domiciliación de ciertos vectores que en principio no eran domésticos, ¿verdad? Pero que se han ido pues domiciliando, acercando a las casas. Aquí estamos hablando pues de unos casos positivos en esta zona. Fíjense la distancia pues de unos 500 metros con respecto a un curso de agua. Y este curso de agua, estamos hablando de la misma ciudad del primer caso de avistamiento de vectores, es el mismo que veíamos atrás, ¿no? Entonces, vamos viendo un patrón, lo mismo en el caso siguiente, vamos viendo un patrón de presencia de casos positivos, ¿verdad? En zonas donde haya habido avistamiento de vectores y con la presencia de zonas boscosas o cursos de agua, ¿verdad? Cursos de agua, no importa, dependientemente sean aguas negras o aguas blancas. Lo que pasa es que los cursos de agua muchas veces se asocian pues a presencia de vegetación abundante, palmas, por ejemplo, y se asocia también a presencia de otros animales, ¿verdad? En el caso de los entornos urbanos, pues por ejemplo ratas o los mismos perros, que son eventualmente la fuente de alimentación de los vectores. Aquí tenemos el vuelo rasante, ¿verdad? Porque muchas veces el diagnóstico parasitológico se hace por extendidos directos de sangre, ¿verdad? Fíjense la forma evolutiva infectante, el tripomastigote metacíclico, que es este, ¿verdad? Este es un tripomastigote sanguíneo. Esta es la forma del vector, que puede ser interesante reconocerla porque en algunas ocasiones nosotros también podemos examinar el contenido digestivo, ¿verdad? Si los pacientes o los propietarios nos llevan los vectores, pues también podríamos eventualmente examinar contenido digestivo, ¿verdad? Y esta es la forma que nosotros esperaríamos conseguir en sangre. Luego, fíjense que aquí tenemos la forma que nosotros esperaríamos conseguir en tejidos. Estos son unos estudios con una microscopía confocal hechos en España, simplemente para ver al más detalle la morfología, ¿verdad?, de los núcleos del quinetoplasto, que es una organela especializada, una mitocondria muy especializada del parásito. Y el otro criterio pues es la presencia de estos amastigotes de esta forma intracelular en tejidos, ¿no?, que eventualmente pues en estudios histopatológicos nosotros podemos también postmortem pues evidenciar la presencia del agente infectante pues en tejido, ¿no? En cuanto a la epidemiología, aunque ya hemos visto alguna cosa, ¿verdad? Fíjense que un problema que nosotros vamos observando es que los ciclos domésticos en muchos de nuestros países del Trypanosoma cruzi, que estaban asociados pues a entornos rurales, han sido efectivamente abordados, ¿no? O sea, ha habido, por lo menos en Venezuela, y sé que en muchos otros países del continente también, ha habido programas de erradicación de los vectores domésticos, de los que se alojaban directamente en las casas, normalmente casas de barro, aquí en Venezuela le llaman de bareque, ¿no? Se han sido efectivamente erradicados. Y con esto, pues, muchos pensaron que la enfermedad podía ser totalmente erradicada. El problema es que la dinámica ha cambiado, ¿verdad? Y con la creciente urbanización en muchos de nuestros países de Latinoamérica y muchas veces urbanización desordenada, ¿no? De digamos, invasiones a medios boscosos, ¿verdad? De personas que vienen del campo, las grandes capitales, ¿verdad? Que forman estos cinturones de miseria periféricos, ¿no? Lo que ha ocurrido es que ha habido un desplazamiento de los reservorios silvestres originales, ¿verdad? Del parásito. Y se ha introducido pues una serie de animales, entre los cuales está el perro, el ratón y la rata, que han servido como nuevos reservorios. El problema es que estos nuevos reservorios están mucho más cerca de los seres humanos, ¿no? Entonces vamos viendo un proceso gradual de domiciliación, donde los vectores que originalmente eran boscosos se acercan a las casas para poderse alimentar de algunos de estos elementos que vamos viendo de aquí, entre otros el propio perro, se acercan y luego se retiran hacia las zonas boscosas de nuevo una vez alimentado. Pero esto ha incrementado, pues, por supuesto, el riesgo de infección de seres humanos y nos determina que en términos epidemiológicos el perro es un sentinela epidemiológico, porque cuando se incrementa la tasa de infección en perros, quiere decir que los vectores se están acercando y eventualmente los seres humanos también están en riesgo. Fíjense que este estudio, ¿verdad?, que fue publicado por Castillo Neira y colaboradores, ¿no? Esto me parece que es de la zona del Perú. Ellos determinaron un incremento de la tasa de infección con avistamientos de vectores alrededor de
cuando los perros estaban alrededor de 50 metros donde había habido avistamientos de vectores. Ese fue el radio, digamos, que ellos determinaron. Luego, en esta revisión, Petersen determinó que los perros se infectaban, tenían mayor riesgo de infección y sobre todo riesgo zoonótico, mayor que los gatos por su mayor cercanía a los seres humanos. Y en segundo lugar, que la tasa de infección en humanos incrementaba cuando las personas tenían el hábito de que sus mascotas durmiesen con ellos en la misma cama o al menos en la misma habitación. Entonces hay una dinámica epidemiológica en seres humanos. Aquí, esto fue en Venezuela, en zonas rurales. Fíjense que hay zonas rurales que reportan alrededor entre el 80 y el 90% de cero prevalencia. Y este investigador determinó que había una relación. Si el perro tenía parasitemia, fíjense que el porcentaje de perros con parasitemia activa podía ser tan alto como el 10% o el 14%. Y presencia, si en las casas habían triatominos, si habían vectores, y las personas con chagas agudas, o sea, que las personas sufrieran la enfermedad, una transmisión reciente. O sea, si había perros parasitémicos, en las casas habían triatominos, eso pues incrementaba la probabilidad que la persona sufriese de la enfermedad de chagas, porque crea, digamos, un ambiente, un entorno perfecto, ¿verdad?, para la transmisión de la enfermedad. Este estudio lo hicimos nosotros, unas encuestas que repartimos por internet, o sea, que difundimos, perdón, por internet, donde nosotros preguntábamos si la persona tenía mascotas o no, si había avistado alguno de los reservorios, que son, por ejemplo, los armadillos o las zarigüeyas, aquí en Venezuela les llaman rabipelados. Y si la consulta, su mascota tenía conducta predatoria y si la persona había avistado vectores. Y esa pregunta las correlacionamos con si en esos hogares había habido antecedentes de animales que murieran de forma súbita, de manera súbita, dándoles más o menos los criterios, ¿verdad?, para el que se dan para muerte súbita. Y observamos que la única variable que incrementó de forma estadísticamente significativa el riesgo de presencia de muerte súbita, sin que preguntáramos de Chagas directamente, sino solo de muerte súbita, fue el avistamiento de vectores. O sea, de manera que nosotros reforzamos la idea que donde hay avistamiento de vectores es un criterio epidemiológico bastante acertado, seguro, ¿verdad?, para la búsqueda de casos positivos en la enfermedad de Chagas. Vamos con una discusión, con una revisión sucinta de algunos casos que tuvimos. No, bueno, por las condiciones socioeconómicas que muchas veces trabajamos, pues no siempre, sobre todo las ecografías, las hemos podido lograr de mayor calidad porque muchas veces han sido improvisadas, pero creo que en general nos dan unas ideas bastante buenas. Fíjense que la enfermedad de Chagas puede tener una fase aguda con la presencia de parásitos circulantes, más o menos entre 1 y 3 meses después de la prima infección, cuando hemos observado que cuando se presenta en cachorros, sobre todo en cachorros, puede ser fatal, pero normalmente es oligosintomática o no sintomática, con una sintomatología inespecífica o inaparente. Entre 3 y 10 años se manifiesta la fase crónica, un 70% de los individuos no son sintomáticos, y la forma sintomática normalmente es la forma que uno reconoce, ¿verdad?, como propia de la enfermedad. La agudización es muy real, pues, muy, muy cierto, ¿no? La fase aguda de la enfermedad de Chagas, no me voy a detener mucho en esto, simplemente con mucha reactividad endotelial y una enfermedad inflamatoria aguda, ¿no? Y eso depende mucho de las cepas, ¿verdad? Y depende, bueno, del estatus inflamatorio del propio individuo. Y en la fase crónica es una enfermedad que donde, digamos, priva mucho una infección, digamos, progresiva, o sea, pulsátil, o sea, el parásito se enquista en algunos órganos santuarios, ¿no? Y hay una, digamos, liberación crónica en pulsos bajos de parásitos, ¿no? Y esto favorece, pues, la presencia de reacciones autoinmunes, ¿verdad?, que terminan siendo, digamos, el mecanismo fisiopatológico más importante del daño que vamos a observar, sobre todo a nivel del corazón. Ya vamos entonces con los casos clínicos. Fíjense que tenemos un primer caso de una zona rural. Fueron unos animales, eran 14 animales originalmente, habían sido abandonados. Y bueno, cuando se pretendió, cuando se intentó rescatarles, ¿no? De 14 animales quedaban solamente 3 y hallaron pues evidencias de canibalismo, ¿verdad? Que precisamente por la inanición había habido canibalismo, ¿verdad? Un animal que veamos, lo vimos, lo encontramos pues
con un patrón ecográfico que, bueno, va describiendo aquí un poco la persona que realizó la ecografía. Sobre todo lo podemos ver hacia esta parte izquierda, donde vemos un patrón consolidado de una efusión pericárdica que fue compatible con fibrina, o sea, con la presencia de una fibrina consolidada, y digamos el patrón radiológico también nos refuerza pues esta idea, ¿no? Incluso pareciera haber trombos, ¿verdad? Trombos intracardíacos, la presencia de trombos intracardíacos de fibrina, fíjense que por aquí los alcanzamos a ver también, ¿no? Entonces fue un animal que entró pues en un estado pues de insuficiencia respiratoria. Aquí quizás podemos evidenciar un poco más el tema de la fibrina, de insuficiencia respiratoria y cardíaca, ¿no? El animal luego, pues cuando se hizo un estudio sanguíneo, pues un frotis sanguíneo, conseguimos pues la evidencia, ¿no?, de la presencia de los parásitos en sangre del Trypanosoma cruzi, de la forma del Trypanosoma cruzi. Y electrocardiográficamente, una de las cosas que conseguimos fue unos complejos QRS de bajo voltaje, un pequeño infradesnivel del ST y alteraciones de la repolarización, ¿verdad? Sobre todo pues una onda T pues de un voltaje relativamente alto, también presencia de evidencias de bloqueo de rama derecha, que bueno, fueron los hallazgos. El animal pues recibió el tratamiento parasiticida, se recuperó, aunque después perdimos el contacto, ¿verdad? Luego, un segundo caso, un canino de raza Bull Terrier, ¿verdad? Venía de una zona clásica también de Chagas en Venezuela, de la zona de los Llanos, ¿no? Aunque fue adquirido en otro estado, ¿verdad? Había sido diagnosticado con un Chagas agudo a los 4 meses de edad. Y bueno, nos los traen por una crisis de insuficiencia cardíaca, pues aguda. Aquí pues vemos que este animal se le drenó en varias oportunidades, también un fluido pues sanguinolento. Fíjense, este fue antes del drenaje. Ya una vez que se realiza el drenaje, veamos la dilatación y sobre todo el aplanamiento del septum interventricular. Fíjense, aquí podemos ver la silueta cardíaca, la dilatación generalizada con aplanamiento del septum, ¿no? Este animal aún vive después de 1 año y medio, sin embargo, pues tiene que ser drenado periódicamente, ¿no? Tiene que ser drenado periódicamente. Cuando nosotros hemos ido pues a la radiología, fíjense que más o menos, ¿no?, el mismo patrón que observábamos antes, hay una dilatación ventricular derecha inicial, pero sobre todo pues hay un patrón de fusión pericárdica pues a nivel craneal pues importante. En el electrocardiograma pues observamos un ritmo netamente supraventricular, sin onda P distinguible claramente, pues un animal taquicárdico, ¿no? Los complejos QRS de nuevo de bajo voltaje, de menos de 0,5 milivoltios, un QRS gigante, de una duración enorme, también alteraciones de la repolarización, una onda T bastante alta. También signos de bloqueo de rama derecha, y este animal respondió positivamente a nifurtimox y a amiodarona, ¿no? Eso fue, digamos, un logro. Fíjense que aquí está el paciente. Yo cuando lo veo, pues a veces pienso que me voy a morir yo antes, porque de verdad que ha sido un ejemplo para mí de resiliencia este animalito, o sea, muy... De verdad que cualquier persona que lo ve, pues no puede imaginarse que en ocasiones pues le han drenado pues casi 1.5 litros, ¿no?, de exudado pericárdico. El tercer caso es un canino de raza chihuahua proveniente de una zona del Piedemonte Andino venezolano, de la misma forma, con diestrés respiratorio. Viene de una zona que es cardíaco, que es una zona clásicamente endémica, y los propietarios, que son médicos veterinarios, reportan y reconocen la presencia de vectores en su vivienda. Este no tenía un electrocardiograma, digamos, clásico de la enfermedad de Chagas, digamos, que salvo pues una onda P picuda, pues digamos que es un electrocardiograma más o menos normal. Sin embargo, y fíjense que no ha presentado, pues el electrocardiograma se ha mantenido pues más o menos igual pues a lo largo del tiempo.
Pero sí, bueno, veíamos que primero podíamos ver de nuevo la efusión y ese, digamos, patrón pues mejoró bastante pues hacia el 2023. También se le trató, ¿verdad?, con un agente parasiticida. Y la otra cosa que podemos ver pues es una dilatación ventricular derecha pues incipiente, ¿verdad?, quizás moderada, y que ha sido un animal pues que se ha mantenido hasta el momento, pues hasta la fecha de su última evaluación, estable. El tercer caso, digamos, fue el más severo de todos, ¿verdad? Un canino de 2 meses de edad, un animal con un anasarca severo, muy parasitémico, de una zona endémica, y los hermanos de la misma camada tuvieron una clínica similar. De hecho, terminaron falleciendo los tres, aunque el caso que presento falleció primero. Fíjense la cantidad de parásitos que nosotros podemos evidenciar, un frotis de capa blanca, pues un animal altísimamente parasitémico. Tenemos complejo QRS de bajo voltaje, escapes supraventriculares, dos arritmias lentas más bien, ¿verdad? Bloqueos de rama derecha, bueno, más o menos el mismo, un patrón similar de lo que vamos a observar, que el animal fallece. Vemos una miocarditis severa, muy severa, ¿no?, que abarcaba pues un 80% o más, ¿verdad?, del miocardio de este animal. Y pudimos ver también en una disección especializada de las vías de conducción del corazón, de las fibras de Purkinje, pudimos evidenciar pues una intensa parasitación de estas estructuras especializadas. Entiendo que es la primera vez que se reporta, de hecho nosotros lo pudimos cuantificar, que hay estos 3,14, lo que pasa es que se me borró aquí la figura, pero que hay más del doble de amastigotes por área dentro de la vía especializada de conducción con respecto pues a un área similar del tejido circundante. Adicionalmente, también pudimos, y de forma inversa, que la inflamación es mucho menor en la vía de conducción que en el tejido circundante. De forma que una de las cosas que postulamos es que este sitio, digamos, es un sitio refugio, escondite, ¿verdad?, de los parásitos. Precisamente, dada la estructura delicada de las vías de conducción cardíaca, por eso el parásito se esconde allí. No, perdonen que una llamada inoportuna. Bueno, fíjense que también vimos un remodelamiento molecular, ¿verdad?, con sobreexpresión de proteínas que son propias de células nodales en las vías de conducción. Esto también puede explicar las ectopias, ¿verdad? Hicimos en este caso un análisis más de investigación para tratar de también de comprender la fisiopatología de las arritmias en la enfermedad de Chagas. Su madre, la madre de este perrito, yo perdí contacto. Murieron los otros dos cachorros de la camada. Al tiempo llamó a la propietaria y me indica que la perra volvió a tener camada. Tiempo más adelante, el resto de la camada falleció con una sintomatología similar. Fuimos, atendimos a la mascota con una clínica muy similar, ¿verdad? De bloqueos de rama, bueno, un complejo QRS que tendía pues al bajo voltaje, de alteraciones de la repolarización. Y cuando hicimos la serología de Chagas a la madre, fue positiva, con lo cual, pues, una de las hipótesis que nos planteamos es que estamos hablando de un caso de Chagas congénito. De Chagas congénito. Bueno, luego este caso resultó más impresionante, ¿verdad? Porque fue de la región capital, ¿verdad? Fue de la región capital, y de zonas que uno no esperaría, ¿verdad?, que no conseguir pues algo como la enfermedad de Chagas. Eso es importante, ¿verdad? Porque también esta enfermedad rompe paradigmas, rompe paradigmas de lo que nosotros podíamos imaginarnos de una enfermedad rural. Estamos hablando pues de una enfermedad que está pues también en entornos urbanos, ¿no? Fíjense que esto es un canino bulldog francés, perdón, que lo habían adquirido en Colombia. Lo adquirieron a los 4 o 5 meses de edad. En el momento de la consulta tenía 11 meses, de una zona, digamos, de clase media de la capital. Otras mascotas, otros caninos que habían tenido también habían muerto de muerte súbita y reportan visualización de vectores. El animal tenía intolerancia al ejercicio, lo habían drenado ya con ascitis y tenía episodios de desmayo de cinco. Cuando hacemos la exploración, bueno, fíjense que esto sí, este animalito sí tenía un corazón gigantesco, ¿verdad?
una efusión pericárdica también muy marcada. En cuanto a la ecocardiografía, vemos un electrocardiograma similar al del Tacho, ¿verdad? Con un aplanamiento del septum, con una dilatación generalizada cardíaca. Este animal falleció, lamentablemente, porque, bueno, tenía arritmias extrasístoles, ventriculares, tenía pues un patrón de bloqueo de RABA y de bradiarritmias marcados. El animal no dio tiempo ni siquiera de instaurar el tratamiento. El animal falleció, lamentablemente no pudo obtener el cuerpo. Pues una serie de casos, ¿verdad?, que les podría ir reportando de Chagas agudo crónico que intentamos, digamos, cuantificar. Bueno, nosotros empezamos a cuantificar, vimos que las alteraciones más significativas es el incremento de la duración del QRS y la disminución de la amplitud del voltaje de R, lo cual es más o menos concordante con la efusión pericárdica que observamos. Observamos, haciendo pues estudios estadísticos, ¿verdad?, un poquito más especializados de multivariable, observamos, ratificamos que la onda R y el QRS, el PR también un poco, y la frecuencia cardíaca, sobre todo estos dos relacionados con las arritmias lentas, ¿verdad?, son diagnósticos y que cuando nosotros aplicamos estos criterios de un electrocardiograma somos capaces, sobre todo tenemos una alta especificidad, identificamos a los individuos negativos, aunque tenemos, digamos, una sensibilidad, digamos, relativamente baja, o sea, pero por lo menos el electrocardiograma sirve para hacer un cribaje inicial e identificar a los individuos sospechosos y descartar a los negativos. La anatomía patológica clásica de la enfermedad de Chagas, pues, ha sido concordante con lo que hemos visto: dilatación de paredes, fibrosis, trombosis intracardíaca, dilatación de cámaras. Nosotros hemos observado más o menos lo mismo. Esto es una lesión de un aneurisma, una lesión en saco abocado, pues una dilatación ventricular derecha también importante, ¿no? Lo hemos observado en los especímenes que hemos analizado. Hemos establecido, bueno, o sea, las pruebas diagnósticas pasan desde el frotis directo, ¿no?, que tiene una sensibilidad, aunque tiene una complejidad técnica muy baja, tiene una sensibilidad también muy baja. Ya, por ejemplo, si hacemos un frotis de sangre periférica, la sensibilidad sube un poquito más. Los frotis de capa blanca, sube algo más la sensibilidad, sobre todo en pacientes febriles, aunque pues los riesgos de pinchazo aumentan, o sea, el operador se somete más a riesgo. Y si hacemos pues un tema de seno diagnóstico, ¿verdad?, de con chipos sanos, pues permitirles que tomen sangre de los animales y al final a los 45 días analizar las heces de los vectores para ver si están parasitadas o no, aunque tiene una sensibilidad, aunque tiene mucha capacidad pues de diagnóstico, ¿verdad?, sobre todo cuando hay parasitemias muy bajas, es de alta complejidad técnica, es muy tardío y aparte requiere biocontención, puede ser muy lento, o sea que requiere pues un centro especializado, pues no es una técnica, digamos, de primera línea. Nosotros aquí, este trabajo lo publicamos, esto fue en humanos, donde nosotros reportamos que un autoantígeno, o sea, un antígeno del propio organismo humano, los anticuerpos contra ese autoantígeno se elevaban en pacientes chagásicos y eran capaces de discriminar pacientes en alto riesgo de muerte súbita y en bajo riesgo. Es decir, que incluso dentro de los positivos, ese autoanticuerpo era capaz de distinguir quién era positivo con alto riesgo de muerte súbita y positivo con bajo riesgo de muerte súbita. Y por supuesto, pues negativo también, ¿no? Entonces, quisimos hacer ese mismo estudio, de España me cedieron los antígenos y hacer ese mismo estudio en perros. Y fíjense que nosotros obtuvimos un resultado bueno, pues una prueba que tiene alta especificidad, ¿verdad? Bueno, también es capaz de distinguir dos grupos, ¿verdad?, en los pacientes chagásicos y es capaz de distinguir positivos de negativos. Eso, pues, fueron resultados buenos si lo comparamos con el lisado de parásitos, un lisado de antígenos crudos o con técnicas comerciales. Digamos que las tres técnicas son capaces de distinguir, ¿verdad?, con distintas sensibilidades. Y para determinar casos positivos, nosotros estamos usando que dé positivo en dos de tres técnicas, con lo cual tenemos un sistema más o menos robusto de diagnóstico.
Piense que la seroprevalencia en este sentido, pues nos asciende al 53%. El derrame pericárdico es el principal hallazgo radiológico. Radiológico y ecográfico son los principales hallazgos, y el bajo voltaje, los bloqueos de ramas y las alteraciones de la repolarización son, digamos, los trastornos electrocardiográficos más comunes. Si nosotros tomamos todo esto en cuenta, una de las cosas que podríamos decir es que si hacemos un criterio integral, clínico para clínico, presencia de serología y epidemiología, y nosotros tenemos dos valores positivos de 3, podríamos estar bastante cercanos de establecer, pues, un diagnóstico integral y un diagnóstico, pues, digamos, certero de esta enfermedad. O sea, que es el modelo que nosotros, aunque tenemos todavía relativamente pocos animales, estamos proponiendo. El tratamiento, pues, está el tratamiento clásico, que es el del besnidazol, ¿no? El besnidazol, que es la droga, ¿verdad?, parasiticida de elección, bueno, de hecho, la única. Luego también nosotros estamos proponiendo alternativas de tratamiento porque, por ejemplo, la miodarona, trabajos experimentales, incluso en perros, han demostrado capacidad parasiticida, aparte de control de arritmias y de inmunomodulación, la presencia de tratar con inhibidores de la IECA para favorecer, pues, para impedir el remodelado cardíaco. Y bueno, también incluso estamos proponiendo el tratamiento con posaconazol o itraconazol, que nos ha dado muy buenos resultados también en el control de la parasitemia, y bueno, y todo el tratamiento soportivo, pues, en cuanto a la presencia, pues, o sea, el control, pues, de las manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Bueno, no mucho más para decir, darle las gracias. También quedará sus completas órdenes, aparte de las preguntas, en mis redes sociales para cualquier interacción. Aquí tienen mi correo, mi cuenta de Instagram, un canal de YouTube donde voy subiendo información, creo que interesante, ¿verdad? Y bueno, también mi perfil de investigación, de los trabajos de investigación que hemos publicado. Esto es una plataforma de investigadores que se llama ResearchGate. Bueno, sin nada más para decir, pues reiterar, pues, mi agradecimiento por la gentil invitación, y bueno, quedo a su completa disposición para las preguntas que tengan a bien formular. Muchas gracias. El agradecimiento es nuestro, doctor Héctor, por ese valioso aporte que nos ha compartido el día de hoy. Si podemos, por favor, dejar en pantalla todavía su número de contacto para que puedan ser copiado por nuestros participantes mientras vamos formulando las preguntas. Y se ve, ¿verdad? Aún se ve, ¿no? El número de contacto y esto. O sea, ¿se puede ver en la pantalla aún? Ahí, doctor, muchas gracias. Bien, en este momento, queridos participantes, como bien escucharon, pasamos a la sección de preguntas. Mientras nuestros participantes nos van formulando las respectivas preguntas, doctor Héctor, ¿podría tal vez acompañarnos con alguna anécdota personal en la cual a usted le haya impactado dentro de su carrera profesional, por favor? Bueno, a mí me ha impactado, sí, personalmente, este perrito que les mostré al principio, el Tacho. Fíjense que yo le llamo el milagro del niño Jesús. Por eso me llegó mucho en la presentación anterior, porque fíjense que este animalito, esta mascota, a la propietaria se lo habían dado, no sé si fue su propia madre o muy cerca, o un entorno cercano, o la madre le tenía cariño o algo así. Lo cierto es que la madre de la señora fallece. Y pues la propietaria, yo creo que estaba haciendo algo que se llama un duelo extendido, ¿verdad? O sea, cuando el perrito se enferma gravemente, la señora, yo percibía que más allá del dolor por la propia mascota, la señora estaba reviviendo la muerte de su madre. A mí me llegó mucho porque mi madre murió de COVID también hace relativamente poco tiempo, en el 2021. Y cerca del día de Navidad, pues el perrito estaba en agonía, pero, o sea, bueno, muy mal. Y pues yo, lo que se me ocurría decirle, porque ya no, o sea, humanamente, pues habíamos hecho lo posible, fue decirle que lo encomendara al niño Jesús, y el perrito salió adelante de una manera muy impresionante. Por eso yo, así es, de medio en broma, medio en serio, le llamaba el milagro del niño Jesús, porque contra todo pronóstico, después de haberle drenado en 3 oportunidades, algo así como 1 litro interdiario de fluido pericárdico,
El perrito, el Tacho, nos ha respondido siempre al tratamiento, pues, y verlo, pues, es impresionarse. Cuesta creer que está enfermo. De verdad que así, a nivel personal, eso a mí me llegó mucho en este trabajo. Muy amable doctor por su pregunta, por su compartir esta anécdota que nos ha mencionado en este momento. Héctor Jurado nos menciona, excelente ponencia, doctor Rodríguez, es un orgullo tenerlo como colega y paisano. Mucho. No, a mí también me gustó su ponencia, me gustó muchísimo porque, bueno, precisamente porque es el. Sí, o sea, compartimos mucho en cuanto es al enfoque integral de las enfermedades y de saber, pues, que uno trata también a los propietarios de alguna manera. De esa manera también compartimos el sentimiento entre profesionales de la medicina veterinaria y en este punto Ariana Michelle nos pregunta, entonces, ¿cuál es la forma de diagnóstico más exacta de esta patología? Nos pregunta. Bueno, básicamente lo que decíamos al final, pues combinar el criterio epidemiológico, o sea, una historia clínica acuciosa, donde el propietario pues se le inquiera bien si ha visto al vector, eso yo creo que tiene un peso, yo diría como de un 20%, perdón, en el diagnóstico. Luego, pues por supuesto la serología, o bueno, si tiene a la mano PCR, pues mucho mejor, y la clínica. De todas maneras, mire, yo le digo, si hay una mascota con una clínica. Por ejemplo, usted tiene una efusión cardíaca sin una causa directa explicable, ¿no? Si tiene o una dilatación cardíaca en un animal joven, ¿verdad? O, por ejemplo, sin valvulopatía, y tiene un antecedente, o sea, tiene una cardiopatía severa para la edad o no explicable, y tiene un antecedente epidemiológico también concreto. Yo me atrevería a decir que ese animal, incluso sin la prueba, tiene un 70% de ser positivo. Mi amable doctor, también nos han dejado dos preguntas en nuestro chat de WhatsApp, donde nos menciona cuál es el tratamiento más efectivo para esta enfermedad y cuáles son los desafíos asociados con esta enfermedad a largo plazo. Bueno, el tratamiento más efectivo, o sea, o al menos el único reportado, es el benzidazol. El benzidazol, el problema, supongo que esto varía en países, ¿verdad? Pero no suele ser un producto que sea accesible directamente en las farmacias, sino que es un producto que suele ser suministrado por las autoridades de salud, pues, o sea, los ministerios o las oficinas de salud, ¿no? Se ha demostrado, pues, una efectividad importante en este. Digamos, pero todavía sigue siendo experimental, pues en el uso de la miodarona y del itraconazol. Esto todavía, pues, está en estudio. Luego, pues, más allá de eso, pues es el tratamiento soportivo, o sea, teniendo en cuenta que es una cardiopatía, pues, más agresiva de lo que suelen serlo el resto de las cardiopatías, ¿verdad? Un tratamiento soportivo. Y yo creo que el desafío es epidemiológico en el sentido de que. Primero hay un desafío humano, o sea, explicarle a la persona, sobre todo cuando es un Chagas urbano, que el Chagas no es necesariamente una enfermedad enteramente rural. Muchas veces la gente no te cree. Segundo, concientizar a los colegas que es una enfermedad que no es anecdótica, que es una enfermedad que debe estar incluida en los diagnósticos diferenciales, dependiendo de las zonas y las circunstancias, pero que no es una enfermedad enteramente anecdótica. Tercero, la legislación de nuestros países es muy incompleta en cuanto sobre si esta enfermedad debe ser de denuncia obligatoria o no. Yo pienso que debería ser de denuncia obligatoria. Lo que pasa es que ya mencionar esto a un propietario es aterrorizarlo y pues se hace menos colaborador, pues digamos, para el tratamiento, ¿no? Pero sí los entes sanitarios deberían contabilizar esto en los boletines sanitarios porque es muy importante. Y sobre todo para el despistaje de casos de Chagas en humanos. Yo pienso que es una realidad que es compleja, es una enfermedad olvidada y que normalmente no es muy taquillera, no es muy vendedora, no es muy publicitada y eso hace pues a veces difícil convencer a los entes encargados de que esto es importante.
Gracias, doctor, por su respuesta. También nos menciona cuál es la relación entre la enfermedad de Chagas en perros y la transmisión en humanos y qué medidas de prevención son necesarias para proteger tanto a perros como humanos. La relación, evidentemente, puede haber una transmisión directa, ¿verdad? Por contacto de sangre. Pienso que eso es más crítico, precisamente nosotros los veterinarios, como enfermedad ocupacional. Tengo la impresión mía, muy personal, que somos un gremio particularmente indisciplinado con el manejo de fluidos biológicos, ¿no? O sea, tendemos a trabajar sin guantes, luego también el ejercicio de la veterinaria supone mucha destreza de las manos, ¿no? Desde evitar que te muerdan a lo que sea, y uno tiende a sentirse más cómodo sin guantes. Pero fíjense que si nosotros, yo unas cosas que me planteo aquí en Venezuela es proponer una serología en veterinarios para ver qué tanto es, podríamos decir que esto es una enfermedad ocupacional. Eso por una parte. Pero volviendo al propietario, yo creo que el problema sobre todo es que aumenta, permite que haya un ciclo de vectores infectados, o sea que los vectores infectados primero denuncia que está cerca de las casas y sobre todo perpetúa el ciclo. O sea, si el perro está infectado, los nuevos vectores que vayan llegando se van a infectar también. Y eso pues hace que todo esté, todo gire cerca de la casa, para que todo esté cerca de la casa y la posibilidad de infección en humanos aumenta. Yo creo que eso es más importante que, digamos, el riesgo de infección directa. Medidas preventivas. Bueno, por ejemplo, si uno hace montañismo o va a zonas endémicas rurales, primero, no permitir que los perros depreden. Segundo, pues caminar, si vas a caminar por montañas o senderos donde pueda haber vectores, no soltarlos, ¿verdad? Caminar con los animales sujetos. Si vives en zonas urbanas, si vives en zonas donde hay vectores, pero vives allí directamente, pues utilizar para bichos, mallas, ¿no? Donde están los animales. Y bueno, y evidentemente que las autoridades competentes tengan programas de fumigación y de control de vectores, que eso a veces es realmente lo más difícil. Gracias, doctor. En este caso también nos han dejado una última pregunta. Nos menciona cuáles son los principales síntomas de la enfermedad de Chagas en perros y cuál es la progresión típica de la enfermedad en el sistema cardiovascular canino. Normalmente la persona llega por dos razones, porque el perro se cansa o porque el animal se desmaya. Son las dos, digamos, causas principales de consulta, porque normalmente es lo que la persona nota con más facilidad. La progresión suele ser en general mala, o sea, suele ser una cardiopatía agresiva. Ese ya como clínico es una de las cosas que te permite darte cuenta, o sea, que es una cardiopatía que se desarrolla en muy poco tiempo, que se instaura en muy poco tiempo. Y eso pues suele ser otro de los elementos, ¿verdad? Una enfermedad que se y suele ser una evolución, como te digo, agresiva, o sea, difícil. Cuando ya la cardiopatía se ha instaurado, suele ser difícil de controlar. Ahora, si el animal está en una fase indeterminada, la progresión puede ser tan lenta como que el animal muera de otra cosa. O sea, hay dos grupos grandes de enfermedad. La enfermedad indeterminada, que tiene el 70%, y la enfermedad síntoma. Muchas gracias, doctor. No tenemos más preguntas dentro de nuestro chat y de esta manera estamos ya finalizando. Quisiera pedirle un favor final, si nos puede acompañar con un mensaje final para todos nuestros participantes, por favor. Somos guardianes de la salud pública también. Yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Que somos guardianes de la salud pública. Ya perdonen que a veces la gente no entiende que no puedo contestar. Somos guardianes de la salud pública y de la salud animal, ¿verdad? Siempre me ha llamado la atención desde que salió el concepto de One Health, de una sola salud. Y eso es importante, ¿verdad? Que en la medida que nosotros contribuyamos a la salud animal, estamos haciendo una contribución importante a la salud humana. Y bueno, pues que a pesar de que no somos personal clínico humano, pero sí somos personal sanitario. Y que precisamente eso yo creo que es uno de los roles que no podemos olvidar.
Como usted bien lo mencionaba, también promotor de este movimiento llamado el One Health, ¿no? Gracias, doctor, por su valioso aporte dentro de este congreso de veterinaria que estamos teniendo en este momento. Y también agradecemos el tiempo que se ha tomado en poder exponernos de este problema también que puede llegar a ser de salud pública como tal. Y, cómo no, también prepararnos porque prácticamente un virus de un animal prácticamente en estos momentos nos ha volcado totalmente a unas condiciones anormales. Gracias, doctor. Se estará hasta una próxima ocasión. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, queridos participantes, de esta manera estamos llegando a la parte final de nuestra segunda exposición. Estuvimos el grato honor de compartir la charla con el doctor Héctor. Doctor Héctor Rodríguez, con el tema de enfermedad cardíaca en perros y enfermedad de Chagas. Solamente nos vamos a tomar unos minutos para poder conectarnos y tener a nuestra siguiente expositora dentro de la sala. Por favor, nos conectamos dentro de unos 5 minutos. Volvemos.